interesante, sobre todo para la gente aquí en León, y referente al equipo de sus amores, que son los Esmeraldas. Y es que el Estadio León, Quique, fue renovado completamente. Tiene una nueva cara, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el compromiso de los nuevos dueños, el grupo, la gente de Batarse, la familia Batarse, bueno, pues parece que ha trabajado y ha cumplido hasta esta fecha lo que ha platicado, ¿no? Lo que prometió. Claro, estas son las imágenes previo al encuentro de ayer por la noche, cuando se corta el cordón. El listón inaugural. Y bueno, pues ahí está precisamente Abraham Jacobo Batarse, se invitó a grandes glorias del equipo Esmeralda, como el Capi Montemayor, como el señor don Antonio Bataglia. Se les llevó al palco de honor, como se merecen además. Así es. Y bueno, créanme que son instalaciones, ahora sí se lo decimos, de primer nivel, ¿eh? Dignas. Dignas, sí, de un equipo con tanta tradición, con tanta historia como es el de los Esmeraldas. Las oficinas de verdad están, híjole, de lujo, ¿eh? Así lo puedes decir. Por así. Primera vez también a la prensa nos están tratando como se merece. Y hay que decirlo, León es una de las plazas donde peor nos trataban a la prensa. Es una realidad. Ahora el trabajo excelente que ha hecho Paola Oliva, que han hecho... bueno, los directivos, mira, esta es la sala de prensa nueva. Muy bien, ¿eh? La verdad que enhorabuena, felicidades a los hermanos Batarse. Falta que esto se corone también en el tema deportivo, ¿no? Donde, bueno, pues ahí no depende tanto de la inversión que ellos hagan, sino de ya cómo se desempeñen los jugadores, cómo haga su trabajo Hernán Medford. Pero por lo pronto en este tema de la inversión, bastante. Así es, bastante. Y bueno, momentos después arrancaba esta jornada número 2 en el Estadio Nou Camp, la presentación del equipo rojiblanco, que salieron con una playera blanca. Sí, que la obsequiaron, un buen detalle. Un buen detalle, y que bueno, debajo de ella traían la playera ya que iban a utilizar en este torneo de Clausura 2009. El León, lógicamente, no se puede quedar atrás en la presencia del Estadio Nou Camp. Nada como se especuló, ¿no? De que iba a ser algo así extremadamente espectacular, ¿no? Una innovación sencilla, pero emotiva. Oye, el uniforme, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Me gustó el verde. Se vuelve un poquito a lo tradicional. Y este es el trofeo de las fiestas de enero que se disputó también en este partido. Otro de esos pequeños detalles que la familia Batarse está tomando en cuenta y que es importante. O sea, tienes festejo de la ciudad, en este caso de las fiestas de enero aquí en León, pues haz un trofeo en disputa, ¿no? Allá en Irapuato seguramente también lo harán en Salamanca cuando sea el aniversario de la fundación de la ciudad. Y en lo deportivo, bueno, pues León enfrenta a un equipo que hay que ser muy honestos, sin demeritar el triunfo de los Esmeraldas, pero este equipo es un equipo de formación, el jugador más experimentado se llama Mauricio Romero, y fallas como esta permitieron a León, que además las aprovechó de manera extraordinaria, conseguir un marcador de 5-0, sin despeinarse el conjunto Esmeralda, en 45 minutos consiguió la victoria, así de sencillo. Esta es la jugada, es increíble la falla del defensor, porque todavía le llega botando el balón, con el tiempo y abanica con un auténtico strike. Y ahí apareció Luis Nieves. Era apenas el minuto 4 cuando León ya estaba ganando 1-0. Fíjate que, bueno, hablando del equipo de Tigres, promedio de edad 19 años. Sí, muy joven. A excepción de Mauricio Romero. Decía Carlos Turbetes que, bueno, pues es un equipo de formación. Está trabajando Carlos Turbetes, auxiliar de Pepe Treviño, que es el técnico de Tigres B. Y que, bueno, me parece que además a Tigres B lo mata el aspecto escénico. Sí, se asusta. Se asusta. Sí, y creo que eso lo aprovecha León, ¿no? O sea, el minuto 4 le gana 1-0, el minuto 9 desbordó a Hilton por derecha, centro, peina Nieves y aparece. Bien a Hilton, ¿eh? Qué bien anda Hilton. De lo más rescatable de León, aunque el funcionamiento fue interesante en todas las líneas. Pero ojo lo que le decimos a toda la afición, y no es por ser pesimista, no. Criticar o algo, pero hay que tomar con mucha cautela este resultado. Con mesura. Porque este equipo de Tigres realmente es un equipo muy limitado. Esto fue lo más cercano que tuvo Tigres en todo el partido. Fue una llegada de Mauricio Romero, esa que veíamos en pantalla. Y esto sí es un golazo, pero de caray, de antología, ¿no? El que hace Vargas, le dan el espacio, le dan el tiempo, prepara, punta, pum, vámonos. Y la mete ahí en el directo a Roberto Bermúdez, donde las arañas hacen su... Fíjate que recibe la pelota, voltea a ver quién llega por derecha. Nadie. Ve que están marcados y, bueno, simplemente se decide en el momento justo en que bota la pelota, le mete el empeine de pierna izquierda y la pone ahí. En el momento, ¿verdad? Como bota la pelota un poquito y pum, la prende y la pone en el... Ahora, arriba. León se va a medir y ahí se va a ver realmente cómo anda el equipo cuando enfrente las dos próximas jornadas. Así es. Va a Dorados y recibe a Veracruz. Y recibe a Veracruz. Esos son equipos donde se va a ver realmente cómo va a andar el equipo León. Este es otro gol que mire usted, y no es que, insisto, no es ser negativos, pero vean nada más la falla del defensa,
lo aprovecha muy bien Emiliano Rodríguez, un equipo con unas carencias defensivas terribles los de Tigres, ven. Pues imagínate, el primera jornada recibió 3, en esta recibe 5. Sí, en la primera le meten 3 Pumas Morelos. Sí. Ahora le meten 5 y 5 porque realmente... Porque no quiso más. León bajó el ritmo, ¿no? El segundo tiempo, que era además lógico cuando ya tienes una ventaja así. Este es un pase extraordinario del Tilón Chávez, el movimiento también muy bueno de Luis Nieves. Y con eso se iba a cerrar la cuenta. Fíjese, apenas el minuto 42, León ya estaba ganando 5-0. El segundo tiempo, bueno, pues León me parece que baja el ritmo con la lógica de la situación, ¿no? Más que nada, pues no tenía por qué arriesgar. Sí, te acuerdo. Hasta 3 puntos ya los tenía en la bolsa, 5 como presentación me parece excelente. Definitivamente hay que aspirar a más. Pero yo creo que León, este partido, para cómo se dieron las cosas, fue otro partido de entrenamiento, fue otro partido de preparación, sí, de cara a lo que viene, bueno, lo que es el torneo. De acuerdo. Entonces, Bernard Medford lo que tuvo que hacer y lo que hizo fue empezar a mover sus piezas, a seguir moviendo gente, poner a algunos refuerzos. Y sabes que también el tema de los menores, ¿eh? Sí. Me sí. parece que la mercadotecnia, nosotros lo comentamos ayer en la transmisión, pero el tema de la mercadotecnia, que por cierto hay que decir también la entrada fue extraordinaria. Muy buena. Mucha gente dudaba de que el estadio presentara más. Caray, de medio estadio, decía la gente, no, va a haber medio estadio. Y no, prácticamente se llenó el inmueble. Yo sí calculo arriba de 30,000, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Con un equipo que, bueno, yo creo, Quique, que en este primer partido, a Medford y a la gente que maneja ahora al equipo, lo que le dijeron, ¿sabes qué? Este partido hay que ganarlo, acomodar el lugar y además tratar de gustar. Sí. Tan es así que Medford en la alineación inicial no mete... un solo jugador que sume minutos para el tema de los menores. No. Que no. También eso es importante. Y que ya en la conferencia de prensa, tú estabas ahí presente, Quique, se le preguntó eso y dice, no, bueno, ahorita el objetivo era uno, muy claro. Después, obviamente, hay que cumplir con la regla, porque además León está en un grupo complicadísimo, es el grupo más complicado de los tres en la división, porque está Dorados, porque está Veracruz, porque está también Pumas Morelos, porque está Correcaminos, porque va a ser un grupo donde se van a hacer trizas. Esa es una realidad. Y el más débil de todo ese grupo es este. Tigres. Así es, Tigres. Entonces, bueno, León gana 5-0, caminando, sin despeinarse, sin mover un solo cabello de la melena. Y me parece que fue de feria, ¿no? Fue un partido de feria. Sí, de fue feria, una fiesta total, ¿no? Ahí en el Nou Camp. ¿Qué dijeron Luis Nieves? Habla Luis Nieves, habla también desde luego de Van Medford, ya en la nueva sala de prensa, vean. Sí, era importante, ¿no?, responder a esta afición tan hermosa que nos viene a apoyar y era empezar aquí en casa con el pie derecho y así, hay que darle partido a partido. Como digo, físicamente sí al equipo le falta, se notó un poco en el segundo tiempo, nosotros ya lo habíamos dicho antes, ya como te dije, no solo porque metimos 5 goles, ahora vamos a creer que estamos 100% bien, tampoco vamos a engañarnos ahí. Pero soy satisfecho con lo que hicieron los muchachos. Digo, definitivamente nos sorprendió la entrada, ¿no? Esperábamos un 60-70% cuando mucho. La realidad, le agradecemos a la afición el que haya creído, el que esto va en serio. Estamos tratando de hacer todo lo más profesional que podemos, con un esfuerzo grande de todo el equipo y creo yo que no se van a arrepentir, ¿eh? O sea, sí. Bueno, hay que tomar con mesura el resultado, ¿no? Así, definitivo. Paso a pasito y ese primer paso. Paso chiquito, importante. Importante porque se 4 puntos ya tiene León, ganó, empató en la jornada 1 y allá en Tampico y así ahora es. Gana aquí en la jornada 1.